Hola, hola chicos y chicas, bienvenidos al canal Desastre. Estamos en Forza Horizon 5 con mi partida en esta cuenta de Desastres S.A. Yo soy Bartolo, el canal del Dani de Almadén, ¿no? Pero tengo en otro ordenador, tengo otra cuenta que me pide en Game Pass y estamos iniciando el Forza Horizon 5. Mi intención esta es, estoy grabando vídeos, estoy trocitos y esas cosas de zona y eso, como si fuera un inicio tranquilo de Light, de Chile. De esta manera, ya en el tercero por ahí, no sé cuál número será el que he hecho, ya he dicho una cosilla para tener dinero si hay alguien que os compre un coche específico. Ahora, vamos a hacer, a desbloquear. Intentar toda esta zona de, hasta Mulgeo por aquí más o menos, o incluso de por aquí hasta aquí, y vamos a encontrar una zona de farmeo de puntos bastante buena y nada, y aquí lo que haya. Bueno, vámonos. Esto está desbloqueado, ¿no? Bueno, pero vámonos hacia aquí y ahora nos venimos, nos metemos a ver cómo se pasa. Vale, viene bien, viene bien. Pues vamos a ver aquí. Para llegar hasta aquí por lo menos. Sí. Pues me trae más cuenta. Aunque tarde más en llegar. A ver, pero como voy. Como ya tengo desbloqueado cosas aquí. A ver, a ver, a ver. Un momentito, un momentito. Tiro a la derecha. Sí, sí. Vale. A ver, un momentito. Es que no, si es que es recto. Donde tenemos que ir prácticamente, es mejor ir por aquí. Aunque no hay por aquí. También tenemos desbloqueado, aquí no hay nada tampoco. Aquí ni. Pero bueno, vamos a romper cosas. Parte del coche. Habría pasado uno. Vamos a romper cosas, hacemos un poquito de. Para maestría y esa cosilla. Este coche tiene una super ruleta, una ruleta. No sé qué tiene. Una ruleta creo que es. En su maestría, pues si la podemos sacar. En este vídeo, pues la sacamos, ¿vale? Aquí como no hay mucho peligro, pero bueno, este tampoco es mucho. Seguramente que me choco con algo. Pero tranquilo. Lo lógico que si hay piedra aquí. Hay muchas piedras. Las coladas, son las coladas. Quizás aquí también podemos dar. Castu de esto, de arriba castu. De Castu. Nos viene muy bien, ¿eh? Tenemos que ir aquí. Recuerda que no tengo ningún coche que tenga especial en habilidades ni nada. ¡Cuidado! Y voy a perder los puntos. No, Marco, me emociona, chicos. Mis puntitos iba yo tan contento. Pero bueno, deja. Ya lo ganaré. No es mi problema tampoco para mí hacer puntos. Cuando me pongo un poco tonto, lo hago. Un día que me imagino dedique a hacer puntito de habilidad. Por rato perdido. Oye. A romper cosas, venga, vamos a entrar. Vamos a romper carteles también, que nos viene bien. Cortecito. Y bueno, bien. ¿Por dónde vamos? Vale, bien. Por aquí, todo el mundo. Es bueno. Vale. Vale, vale. Descubriendo, pues sí. Ya sabéis, ¿no? Cuidado. Aquí vamos a acercarnos un poquito. Vale,
¿Dónde está la pista? ¿Es por aquí? ¿Dónde está la pista? Aquí. Venga, venga. Aquí está la pista del aeropuerto moderno. Me cuenta también cómo has descubierto esto. Mira, aquí podría hacer punto de habilidad. Aquí no hay miedo de nada. Rompéis cosas, rompéis vallas. Mientras no rompéis coches, tío, coche, árboles. Yo iré seguro, me iré contra uno. Aquí tenéis vallas. Cosas rígidas, no. Eso también, lo que pasa es que no le he dado. Las farolas, ¿eh? Podéis romper farolas, cuidado con árboles. No carga el diablo. Aquí hacéis vosotros puntos de habilidad, pero todo lo que queréis. Tranquilamente. Derrapando. Aquí encontráis también cartelitos, muchos cartelitos y todo eso, ¿vale? Bien, bien. De momento no es nuestro objetivo ahora. Vamos a descubrir zonas. Ya tendremos, mira, ahí un cartel. Ya tendremos tiempo de encontrar más cosas. De momento vamos a abrir camino. Pena, pero venían ya por mí. Voy a ver dónde voy. Uf, es que mi objetivo me gustaría desbloquear esto. Venga, vamos hasta aquí y luego nos venimos para acá. Y luego haremos. Quiero desbloquear esto. Llevamos 11 minutos, ¿eh? Es que el mapa se atrae, ¿eh? Venga, vamos por ahí. Si no ponemos el mapa así, como de nuevo. Saltito. Y mi destino es bien. ¿Aquí qué encontramos? Para acá. Vamos a llegar hasta aquí. O me vengo aquí. Y hacemos esto. Por sitios que donde no vamos a pasar en la vida. Ha escondido bien. No tenemos por qué pasar por ahí y lo han puesto. Pues nada.
Habrá que intentar buscarlo, ¿no? Voy a romper cosas aquí, voy a romper un poquito para pasar por ahí. Dime, hay un cartel ahí. Que no he roto de milagro porque estaba detrás. ¿Qué tenemos por aquí entonces? Sin descubrir. Esto, creo, ¿no? Ahí hay un píxel. Creo. Y... creo que aquí hay un píxel. En 100 metros, gira a la izquierda. Sí, sí, yo giro siempre. Si no es la rampa donde he saltado, que me queda en el agujero. Gira a la derecha. Sí, pero yo voy a intentar romper cosas. Recalculando ruta. En 100 metros, gira a la derecha. Sí, 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 sí. Era... por aquí era, ¿no? Ah, mira. Creo que ya está. Ese trocito era. Vale, entonces tenemos... en teoría... esto está todo pintado. En teoría, ¿eh? Yo no sé, no me fío este trozo. Pero ahí no hay nada gris. ¿Qué hacemos? Aquí también otro trozo. Supongo que vale. ¿Qué son? ¿20 minutos? Vamos a ver, vamos a ver. Me saldría de aquí, me iría... a ver... ¿dónde yo quería llegar? Es mucho. Es mucho. Lo vamos a dejar aquí. Descubriendo la selva, ¿no? Podemos decir... descubriendo... cartel en la selva... y luego iremos a Mulegé. Vale. El siguiente vídeo será Mulegé. Sí, y de todas maneras hemos hecho alguna buena acción, ¿no? ¿Cuál? No lo sé. Más que debo cubrir carteles. Madre mía, pero bueno, poco a poco, ¿eh? Ya, bueno, también tenemos luego la autopista y todo eso, pero de momento esto, vamos a ir por zona. Alguna zona así. Madre mía, ¿en qué le he metido? Queda bastante, ¿eh? Bueno, madre mía, no me acordaba yo de tanto. Y yo es que no sé cuándo he venido aquí. Pero bueno, sí, sé que estuve aquí. A lo mejor me iría a dar vuelta, seguro. Bueno, pues no pasa nada. Tenemos todo esto también. Uf. Pero vale, ya tenemos unos cuantos carteles, ¿eh? Que estos son... ya veis, hay 250. Entre el cartel de viaje rápido y de todo, de esto, de experiencia y todas esas cosas, ¿vale? 250 carteles, tenemos a lo mejor 30 por ahí, ¿no? Como mucho. Pero esto, claro, dan experiencia y nos vale. Vale. Quieto. Nos vale para esto, para también para puntos de maestría, para subir niveles. Cada habilidad 92, eso es que tenemos. Tenemos 3 puntos de maestría. Vamos a gastar. Estos son 25 puntos, ¿eh? Esto es por si nos damos un golpe. No se nos corte la cadena. Necesitamos que nos dé alguien otro golpe. Y entonces sí se nos corta, pero nos protege con uno. Y luego pasaríamos aquí. Pero no tenemos dinero. Esto me interesa. Me lo voy a gastar aquí. De momento me voy a gastar aquí esto. Porque, ojo, me lo podía gastar aquí. Porque las puntuaciones de derrape y derrape mano se incrementa un 15%. Me interesa. Y este choque lateral. Me interesa mucho este coche, ¿eh? Creo que. Ah, combinada. Romper, derrapar, de todo. Me viene bien. Luego tenemos. Este coche está bien. Tenemos también que el auto puede llegar en su multiplicador hasta 6. Que de normal está en 5. Y este es muy bueno. Este es muy bueno porque se acumula más rápido hasta que llegamos al 5. Yo no tengo más ahora más que 5. Se tarda un poco hasta que llegue el multiplicador al máximo. Pues con esto se acumula más rápido. Pero no podemos. Así que voy a comprar este de las combinadas. Eso lo quería. Acabas de desbloquear una ventaja permanente. Esto aplica una bonificación permanente a este auto. Valiendo. Pues ya lo tenemos. Y no tengo dinero. Eso está muy bien. Nunca tenemos dinero. Nunca, nunca. Podría haber vendido el coche a mí mismo. Pero no lo voy a hacer. No voy a empezar a facilitarme la vida tanto. Por 12 millones sí sale.
Sale No te solo. autovendas coches, que no No. tenemos dinero. Sí, a nosotros sí tengo, en otra cuenta. En otra cuenta tengo 900 millones, chaval. ¿Qué dices tú? Entonces, plan, ya lo he dicho. También usar punto de habilidad nos hace de subir niveles. Ya estamos en nivel 3 y tenemos un sorteo. ¿Lo voy a girar? No. Hemos subido otro nivel quizás, ¿no? Otro sorteo nos dan. Cada nivel nos da un sorteo, ¿vale? ¿Cuántos tengo entonces? Oye, ¿dónde sale eso de los sorteos? Todavía no puedo tirar sorteo. Si no lo hago conforme me pone que presione la A, todavía no puedo tirar esos sorteos. Están en mi horizonte. Y mi horizonte está bloqueado. Ya ves que está en gris, todavía no puedo hacer nada, ¿eh? Todavía no puedo. Puedo tunear, puedo cambiar el claxon, cambiar de coche ya, ¿no? Bien, sí. Pero todavía no puedo hacer nada. Tampoco me interesa. Si me pone nivel 2, no me dice que tenía nivel 3. ¿Qué pasa aquí? Ah, no, el coche tendrá el nivel 2, ¿no? ¿Cómo es? No me acuerdo. Tengo el nivel 2. Pocos niveles. Sí, pero es que me ha puesto que tenía el nivel 3. Esto está loco, ¿eh? O me estoy liando yo también. Me estaré liando. Típico mío. Maestría del auto. Yo qué sé. Pero bueno, el caso es hacer punto de habilidad, rompiendo cosas y eso. Ya habéis visto que se desbloquean porque son combinadas. Podemos derrapar, romper y eso nos va contando. Está todo, por ejemplo. Vale. Aquí es un buen sitio para hacer puntos de habilidad, ¿eh? Si tenemos el multiplicador, enseguida llegaría a 5, o si luego tenemos más puntos y invertimos en que llegue hasta 6 como máximo, pues por 6. Todos que hagamos por 6. Ahora mismo es 4.000, venga, 4.900 por 2,7, pues va subiendo muy despacito. Si es que poco sube, 2,9, 3, vamos a subir hasta 5. Quedaos que tarda en subir hasta 5. Poco el multiplicador de 2,5 sube hasta 3. Bastante antes, que ya hemos llegado hace un rato, ¿eh? El 5 es el máximo, ¿eh? No tengo más, no he comprado el 3,6. Ya, ahí está, ¿no? Estamos llegando. Estoy haciendo con este coche de 10.000, pues tenemos por 5, pues serían 55.000 o por ahí, ¿no? 26.000, vale, nuevo récord personal, ya, un poco me conformo, ¿verdad? Haciendo punta de habilidad subimos niveles también, y cada nivel que subamos, ya sabéis, que son niveles de ruleta, como una ruleta por cada nivel. Bueno, pues ya está. Pues muchas gracias por verme. Cuidado mucho y saludetes.